No has visto nada igual. Nuestra universidad es única en el mundo. Somos una universidad que contribuye a la humanidad a través de la innovación tecnológica. La globalización está adquiriendo también un gran peso en el ámbito de la tecnología. La tecnología es el lenguaje común del mundo actual. Con ella vamos a crear una nueva era. Nos estamos transformando en una universidad global puntera competitiva a nivel mundial. La Universidad Tecnológica de Toyohashi está situada en la ciudad de Toyohashi, prefectura de Aichi, en el centro de Japón. En la Universidad Tecnológica de Toyohashi hemos transmitido nuestro principio, dominar la tecnología, desarrollar tecnología, desde que abrimos nuestras puertas en 1976. La Universidad Tecnológica de Toyohashi tiene como misión la investigación y la educación tecnológica, estudios que desarrollan nuevas tecnologías respaldadas por la ciencia. Formamos a los investigadores e ingenieros líderes del mañana, al mismo tiempo que llevamos a cabo investigación punta. Nuestro campus cuenta con múltiples instalaciones para la investigación. En la Universidad Tecnológica de Toyohashi fomentamos la investigación interdisciplinar, realizando día a día una investigación y desarrollo de los más avanzados del mundo. Es, sin duda, un entorno ideal para aquellos estudiantes cuya meta sea convertirse en ingenieros con aptitudes para la tecnología. La universidad cuenta con 5 departamentos y especialidades de posgrado. A ellos se añade el Instituto de Humanidades y Ciencias, que imparte los cursos de las materias comunes y las clases de lengua y cultura japonesa para estudiantes extranjeros. Lo que distingue a la Universidad Tecnológica de Toyohashi es que acepta a estudiantes procedentes de las escuelas de formación técnica profesional y que ofrece un programa integrado de grado y posgrado. Nuestra original educación en espiral consiste en alternar repetidamente los estudios básicos y los especializados, de modo que se retroalimenten formando una espiral vertical. Al mismo tiempo que se realizan prácticas en empresas y centros de investigación durante largos periodos de tiempo. Todos y cada uno de nuestros estudiantes pueden aprender sin esfuerzo las habilidades prácticas, la creatividad y la capacidad de liderazgo necesarias en la sociedad. También hemos impulsado el intercambio internacional, con la inauguración de un campus en Malasia, uno de los primeros de una universidad nacional japonesa, a donde enviamos a nuestros estudiantes. Hemos empezado a desarrollar programas educativos acordes a la globalización y estamos preparando a ingenieros con formación práctica para innovar en la sociedad global. En este entorno educativo ideal ha nacido un nuevo proyecto. En los 38 años que han pasado desde que inauguramos la universidad, hemos estado formando a ingenieros de alto nivel que aportan valor añadido al mundo de la tecnología. En un mundo en plena globalización, nuestra misión consiste en preparar a un nuevo tipo de ingeniero de alto nivel, con grado de maestría y doctorado, que sea capaz de desenvolverse en este nuevo mundo. Hemos iniciado varios proyectos para impulsar de manera decidida la globalización de la Universidad Tecnológica de Toyohashi. Toyohashi University Technology and Nagaoka University Technology are both sister universities which were established at the same time. Nuestros programas en pro de la globalización han sido reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología japonés, que ha incluido la iniciativa
campus orientado a la creación para formar arquitectos de tecnologías globales en el proyecto Superuniversidades Globales. La Universidad Tecnológica de Toyohashi se está transformando en una universidad global de prestigio que aspira a ser compatible y competitiva a nivel internacional. Creemos que los arquitectos de tecnologías globales necesitan tres importantes habilidades. La primera, habilidad para la comunicación global. Necesitamos comunicarnos para entendernos mutuamente. Pero en el mundo, la cantidad de personas que hablan japonés es limitada. Así que, ¿cómo lo hacemos para comunicarnos? Hay regiones en las que es mejor hablar la lengua local que el inglés para llegar al corazón de la gente. Esto significa que la habilidad para la comunicación global debe centrarse en el inglés, pero al mismo tiempo debe respetar el idioma de cada uno. Esa es la habilidad que queremos desarrollar. La segunda, habilidad para la resolución de problemas desde diferentes perspectivas. Saber plantearse un problema y solucionarlo uno mismo es una habilidad extraordinariamente importante. Por supuesto que hemos encontrado soluciones cuando ha surgido un problema en el pasado. Sin embargo, si queremos sobrevivir en el futuro entorno global, será esencial hallar nuevos retos. Por eso deseamos vivamente que nuestros estudiantes tengan la habilidad de solucionar problemas en un sentido amplio. Que ellos sepan encontrar soluciones con autonomía. La tercera y última, habilidad de saber relacionarse con otras personas en cualquier parte del mundo. Deseamos que nuestros estudiantes comprendan perfectamente lo que están sintiendo los demás, ya sea triste o alegre. Al conseguirlo, podrán crear o desarrollar productos mucho mejores. Es en este sentido en que queremos que nuestros estudiantes se conviertan en personas de gran sensibilidad y creatividad. Con el fin de que adquieran estas tres habilidades, se ideó el campus orientado a la creación para formar arquitectos de tecnologías globales. El núcleo del proyecto lo constituye el curso Arquitectos de Tecnologías Globales. Es un curso que estará disponible en todos los departamentos y especialidades. Una de sus particularidades son las clases bilingües, en las que se combinará el empleo del inglés y del japonés. Sin embargo, los libros de texto estarán completamente en inglés. Al final de sus estudios, los estudiantes japoneses deberán haber alcanzado una puntuación mayor de 730 en el examen TOEIC de inglés. Y a los estudiantes extranjeros se les exigirá pasar el nivel 1 del examen de aptitud del idioma japonés. Por eso, a pesar de que la lengua principal sea en inglés, las clases se impartirán en las dos lenguas. De esta forma, se pretende que el curso sirva para mejorar significativamente el dominio de ambos idiomas. Para los estudiantes extranjeros, el nivel de japonés al entrar en la facultad no importa. Todos aquellos con un cierto nivel de inglés y que tengan muchas ganas de aprender japonés y hablarlo serán bienvenidos. Estos estudiantes pueden empezar sus estudios en inglés al mismo tiempo que toman cursos intensivos de japonés. Así, en el momento de graduarse, tendrán un dominio del idioma japonés con el que van a poder salir al mercado laboral. Este factor lo convierte en un curso extraordinariamente atractivo. Fuera de sus propias clases, los estudiantes deberán ofrecer apoyo a otros. Por ejemplo, un estudiante extranjero va a ayudar a un estudiante de cursos inferiores. En intercambios de este tipo, no solo el estudiante que aprende se beneficia, también el que enseña gana con la experiencia. Tanto si hablan lenguas diferentes como si son del mismo país, el estudiante que enseñe puede aumentar sus conocimientos técnicos y su capacidad de comunicación mucho más que si simplemente asistiera a clase. Por esta razón, hemos decidido emparejar a nuevos estudiantes con otros de cursos superiores como asesores o ayudantes. Hemos inaugurado un campus en Penang, Malasia, y está previsto que se le dé un mayor empleo. Por ejemplo, los estudiantes malayos y de la zona ASEAN que ingresen en este campus, una vez completen la primera fase de su educación, podrán venir al campus de Toyohashi.
Y también al revés, los estudiantes de Toyohashi, tras permanecer un tiempo estudiando en Japón, podrán trasladarse a Penang y no solo realizar prácticas, sino también convivir con los estudiantes locales. En este curso se va a conseguir integrar diferentes culturas y maneras de pensar, por eso estoy convencido de que vale la pena llevarlo adelante. En sintonía con el plan de estudios, está prevista la construcción de una residencia multicultural, donde estudiantes del mundo entero podrán convivir en pisos compartidos. Todos los estudiantes del curso de arquitectos de tecnologías globales se alojarán en una residencia universitaria, en pisos compartidos para 4 o 5 personas, con habitaciones individuales que darán a un salón comunitario. Está previsto construir residencias de este tipo para 200 estudiantes. Queremos crear dentro del campus un entorno en que los estudiantes aprendan el uno del otro, que participen en el intercambio social y cultural comunicándose. Cuando el tiempo de estudio termine, los estudiantes seguirán juntos. En este entorno común podrán experimentar en cierto modo lo global, el mundo, y tengo la convicción de que esta convivencia les va a permitir cultivar sus habilidades sociales. Para avanzar en la globalización de todo el campus, es esencial que estudiantes, profesorado y todo el personal de la universidad aumenten su capacidad de interacción global. En la universidad, todos debemos poseer el mismo nivel de lengua a la hora de entablar una conversación y debemos estar abiertos a ello. Para los estudiantes, deseamos incrementar el porcentaje de estancias en el extranjero, aumentando tanto el número de estudiantes de fuera de Japón como el de estudiantes japoneses en el exterior. Queremos darles la oportunidad de estudiar en el extranjero antes de graduarse. De igual manera, al profesorado se le exigirá, como es lógico, un buen nivel de inglés porque se va a incrementar su movilidad internacional. Se podrán lograr grandes resultados fruto de la investigación conjunta internacional. Esta propuesta también afectará al resto de la universidad. Queremos que el porcentaje de personal administrativo con experiencia en el extranjero o con más de 600 puntos en el examen de inglés TOEIC supere el 30%. Y además deseamos aumentar la proporción de personal extranjero o con experiencia fuera del Japón. En definitiva, hay 3 grandes grupos sobre los cuales se va a poner en práctica esta iniciativa: estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo. Con este programa, la Universidad Tecnológica de Toyohashi da un gran paso adelante para convertirse en un campus multicultural global. En la Universidad de Toyohashi queremos formar a ingenieros líderes que posean no solo aptitudes para la tecnología, sino también gran capacidad de comunicación y habilidades sociales apropiadas en un entorno global. ¿Por qué no vienes para convertirte en un ingeniero internacional de alto nivel? Te esperamos.